Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Las Águila Cuadro Femenil se coronaron campeonas del torneo Relámpago de Fútbol Estatal Sub-17, avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Torneo realizado en los campos Hermanos Aguirre. ¡Un, dos, tres, cuatro! Las universitarias fueron sorprendidas al minuto uno de juego. La 10 en el cruce, ese es Yuli. Para el complemento del juego, las Águilas le dieron la vuelta al marcador. Adilene Cruz al minuto 43 emparejó los cartones uno por uno. Casmín Pisa, con una jugada individual, liquidó el juego 2 por 1. Sí, gracias a Dios se me dieron los goles y pues como somos una familia, es un equipo muy unido. Entonces el trabajo desde siempre, de lunes a viernes entrenamos con el coach Roca, Rodrigo. Y pues creo que pues todo un equipo y sí se pudo el campeonato de Sub-17, gracias a Dios. Un encuentro de fútbol lleno de dramatismo y emociones en el que las jóvenes universitarias le pusieron el corazón para salir avantes. Por eso siempre fue desde el principio. Por desgracia nos meten el gol en los primeros minutos, pero con el esfuerzo de cada una logramos meter los dos y darle la vuelta al partido. Es un gran torneo porque son los mismos equipos de la liga y nos sirve para prepararnos para los dos nacionales, para traernos una medalla. Las Águilas Cuadro acumulan tres títulos, el torneo nacional Sub-17, el torneo de fútbol rápido y el torneo relámpago, avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Tenemos un apoyo previo ahorita del doctor Javier Saldaña, nos está autorizando previo una mini temporada previo a este magno evento en los dos nacionales. El doctor Javier incansable, ¿no? El apoyo que ha tenido precisamente el equipo Águilas Guagro Femenil Sub-17. Tras el título obtenido, las Águilas Guagro Femenil tomaron como preparación el torneo con miras al torneo nacional Sub-17 y Juegos Populares. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos orgullosamente Guagro. ¡Zula es una campeona!